problemas de pacientes con diabetes. No trae recetas de cocina, trae la información que cada uno de nosotros debe de saber para que en relación a esto y en relación a lo que encontremos en cada uno de nuestros pacientes, le podamos hacer un programa de alimentación saludable. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a continuar entonces. Bienvenido, mi amigo. Muchísimas gracias y felicidades. Un aplauso, por favor, para él. Entonces, gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Y bien, vamos a hablar de nutrición ortomolecular. Empezaremos por definir muy brevemente que la nutrición ortomolecular se diferencia de la nutrición convencional en que ésta recomienda las dosis mínimas de nutrientes para estar sano. La nutrición ortomolecular recomienda o busca las dosis óptimas de nutrientes e individualizadas para cada persona para una salud óptima. Hay una diferencia muy grande y un ejemplo sería entre que la medicina convencional, por ejemplo, dice que si uno toma 1.5 miligramos de vitamina B1, de tiamina, diariamente, que es lo que tiene un centrum o un fármaco, va a estar uno saludable. Pero la medicina ortomolecular ha descubierto que hay individuos que por distintas razones genéticas o ambientales tienen requerimientos de nutrientes muy superiores a los normales, que pueden variar desde un 100% hasta un 10.000%. Por ejemplo, algunas personas requieren 1.000 miligramos de vitamina B5 para estar saludables, cuando las dosis mínimas recomendadas son muy inferiores. De vitamina B1, algunas personas pueden estar sanas con 1.5 miligramos, pero otras pueden necesitar 100 miligramos diarios para estar saludables. Esa es la gran diferencia entre la medicina nutricional convencional y la medicina nutricional ortomolecular. Dicho esto, bueno, vamos a hablar sobre la nutrición ortomolecular para insuficiencia renal crónica, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Vengo en representación de la Fundación Pro Salud y de la Asociación Hispanoamericana de Nutriología Alternativa Ortomolecular y Antienvejecimiento, con sede en Seattle, Washington y en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Y quiero comenzar haciendo una breve introducción al respecto en ese sentido. En el año 2000, la Asamblea Mundial de la Salud convocó a expertos de todo el mundo para analizar, para estudiar y debatir por qué enfermedades que antes atacaban únicamente a adultos mayores, o en todo caso adultos, progresivamente a través de todo el siglo XX fueron atacando a individuos y a segmentos más jóvenes de la población. Por ejemplo, la diabetes que anteriormente, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2, que anteriormente atacaba únicamente a personas mayores, después atacaba a adultos, más adelante comenzó a haber una epidemia de diabetes tipo 2 en jóvenes y ahora muchos niños tienen diabetes tipo 2. Se consideraba que esas enfermedades eran típicas de los adultos, las enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, conforme fue pasando el siglo XX, esas enfermedades fueron atacando cada vez a más jóvenes, inclusive a niños, hasta convertirse en una pandemia de enormes proporciones que amenaza con desestabilizar los sistemas sanitarios de todo el mundo, de todos los países, y no solamente eso, sino amenaza con desestabilizar a los estados, a sus economías, porque la creciente carga de morbilidad y discapacidad de esas enfermedades se está convirtiendo en una carga enorme económica sobre los contribuyentes. No la regresas, por favor. Y bueno, los expertos de la salud, expertos de todo el mundo convocados por la Asamblea Mundial de la Salud, estuvieron debatiendo durante varios años y viendo qué es lo que pasaba.
Ellos determinaron después de un concienzudo análisis y de muchos análisis estadísticos que hicieron, que las dos causas principales de estas enfermedades crónico-degenerativas que se han convertido en una pandemia son fundamentalmente una mala alimentación, una alimentación incorrecta, una mala nutrición y la inactividad física. Ciertos estudios indican que hasta un 80% de casos de cardiopatía coronaria, hasta un 90% de casos de diabetes tipo 2 y de insuficiencia crónica, renal crónica, y alrededor de un tercio de los cánceres, sobre todo de ciertos tipos de cánceres, podrían prevenirse comiendo de una manera saludable y manteniendo un peso normal y haciendo ejercicio adecuado para cada persona durante toda la vida. La que sigue, por favor. Los expertos concluyeron además que la combinación de múltiples factores dietéticos tiene un efecto mucho más poderoso que la implementación de un solo factor dietético aisladamente. Existe una fuerte evidencia de que una triada formada por el aumento del consumo de ácidos grasos esenciales de configuración CIS, después vamos a ver un poquito a qué me refiero con ácidos grasos esenciales CIS, y una dieta rica en frutas, en verduras, en cereales integrales y en nueces beneficia mucho más que modificar uno solo de estos aspectos. A este conjunto de medidas se añaden otras como realizar ejercicio físico cotidianamente, desde luego evitar el consumo de tabaco y otras adicciones y mantener un peso adecuado. Y con esas medidas se podría prevenir la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que azotan implacablemente a las sociedades modernas. La que sigue, por favor. Sin embargo, hay un problema, porque sería muy bonito que ya determinaron las máximas autoridades, las cúpulas de sanidad de todo el mundo, determinaron que vamos a comer todos saludablemente y que vamos a hacer ejercicio, y entonces, oh maravilla, vamos a abatir la morbilidad y la mortalidad por ese tipo de enfermedades, vamos a abatir esta epidemia que está afectando a todo el mundo. Sin embargo, no es tan fácil, hay un gran problema, y el problema es este. Las recomendaciones nutricionales que los mismos organismos de salud que llegaron a las conclusiones que vimos en las diapositivas anteriores y los institutos de salud de todo el mundo son las mismas recomendaciones nutricionales, más que es la misma gata pero revolcada, son las mismas recomendaciones que durante 30 años se le dieron a la población y que condujeron precisamente a este estado tan degradante de salud que estamos viviendo. Una dieta compuesta de alimentos industrializados que no distingue entre carbohidratos refinados y carbohidratos integrales, que no distingue entre aceites y grasas industrializados y aceites y grasas naturales, y que además dicen solamente hay que disminuir, hay que limitar los azúcares refinados, hay que disminuir, hay que limitar las harinas refinadas.